Diantre, ¿cómo le hago esto? Espérate. Cuando uno se tira para Manatí, como que todo es literalmente esto. Carreteras súper chiquitas, súper escondidas, very bumpy. Oh God, what was that? Nunca me he tirado para estas cuevas, o sea que... Oh, veo corrido, diablo. Uepa. Que es la que hay, corillo. Hoy estamos en Manatí. El pueblo de Manatí está en el área norte de la isla. Y fun fact, sí fue nombrado por el animal el manatí. Como el pueblo está en la costa, está rodeado por muchas playas hermosas, pero las cuales la mayoría tienen mucha ola. O sea, hay que tener mucha precaución. Hoy vamos a explorar un poquito más de lo que tiene que ofrecer este pueblo. Y actualmente me dio una súper sorpresa al final. Nunca me he tirado para acá, so... Ok, mi gente, cuando llegas al punto que el GPS te diga las pozas de las mujeres, pues va a llegar a este sitio donde es como que un básicamente una carretera, pero se convierte en un lote de parking porque todo el mundo se parquea en la esquina de la carretera. Lo que vas a ver es esta entradita de aquí. Esto, si tú lo sigues directito, pues te lleva para las pozas de las mujeres. Me siento perdida. Parqueamos el carro aquí en la carretera y entonces ahora estamos metiéndonos por este... Feels like I'm breaking the law, como que metiéndome en un sitio donde no debería. Pero hay un sign que dice que la playa para acá. Bueno, el clima está súper heavy en el sentido que el viento y las olas están súper fuertes. Ahora mismo estamos en Pozo Las Marías. Esta poza. Fun fact, la llaman Pozo de las Mujeres porque en los 1600, o los 1600, cuando los españoles estaban aquí. One second. Pues la llaman la Pozo de las Mujeres porque ahí se bañaban solamente las mujeres de clase alta. O sea que por eso ya lo llaman Pozo de las Mujeres. Tengo comida de perro en el carro a los perritos realengos, pero anyway, le voy a dar un poquito de los treats de peanuts que me pensé que traje suficiente, pero tengo más comida de carro, pero le voy a dar los treats. Tengo que verificar a ver cómo llegamos a las cuevas, las golondrinas, porque creo que las veo desde aquí. Pero no sé cómo llegar porque hay una piedrota aquí, o sea que... I'm so confused. So, hoy vamos de aventura, Dora the Explorer style, para averiguar qué está pasando, cómo llegamos. Pero por lo menos sabemos cómo llegar a Pozo Las Marías. I mean, las mujeres. Sigo diciendo Las Marías. Is there a Maria out there talking about me? Porque presiento que that's what's happening. Entonces, si queréis ir para las cuevas, pues sigue caminando para acá. Aunque hay como que un barrier que no te deja entrar. Si lo sigues directo, pues te va a llegar, supuestamente, a la cueva de las golondrinas. Que eso vamos... Vamos a ver, estoy Dora the Explorer mode porque estamos de caminito para las cuevas las golondrinas. Y de lo que entiendo es un mini hike. Ok, encontramos el caminito. Peanuts leading the way. Ok, so aquí hay una decisión para tomar. Tienes este caminito que no creo que nos lleva para las cuevas porque las cuevas quedan literalmente en la playa, o sea que más te quedes a la costa, obviamente en este lado llegaríamos, theoretically llegaríamos, ¿verdad? Este caminito está bien cool, es como un mini hike, pero la cosa es que the road splits a lot, en verdad que no sé para qué lado irme. Escucho voces allá, estoy perdida. Peanut is being a trooper. Esto es lo que me encanta de Puerto Rico. Hay tanta aventura que uno se puede tirar con su perro, su mascota. Y en verdad que, mira, yo creo que si yo dejo a Pina off leash ahora mismo, should be good.
porque está al ladito mío, pero no lo voy a hacer porque a ella le encanta chase iguanas y también hay muchos cangrejitos que están saliendo de los hoyitos. Estas bolas me dieron en la cabeza. What the heck is this? Aquí estamos. Kinda, sorta. Mira, estuviera nice si pusieran este sign un poquito más para allá cuando uno entra y que nos dé una flechita o algo así, porque en verdad que es súper fácil perderse. Hay como que muchos splits en el camino, o sea que tengan cuidado. El tip que te voy a dar si vienes para acá es mantente a la mano derecha porque that's the closest a la costa que va a estar. Le pregunté a un señor ahorita a ver cómo se llegaba para acá y entonces me dice, mira, basically follow las palm trees. Although I see palm trees over there, tengo un presentimiento, hay que ir para acá porque ahora mismo estamos en un split otra vez. Para allá hay una dirección y para acá hay otra. Vamos a ver, I could be wrong, vamos a ver. Wow. Estas no son las cuevas, pero una vista súper brutal. Yo creo que hay que subir un poquitito más para allá, pero esa vista está espectacular. Básicamente cogemos un shortcut aquí en la playita porque hay menos mangle y pues más fácil como que bajar por la playa, caminar por aquí y seguir para acá. Y ahora vamos a ver las cuevas. Aquí estamos en las cuevas de la Golondrina. Te digo la realidad, está un poquito peligroso entrar ahí adentro porque las olas y la marea y el viento está súper fuerte hoy. Estamos en octubre, o sea que es temporada de huracanes. O sea, hay mucho. Por poco me mato. No recomiendo que se metan porque literalmente está súper peligroso. Había un señor que se metió y yo dije, ya no, tú tira los cojones, yo no me meto. Intenté, pero por poco me mato. Final, no le gusta la ola. Se quedó en el arbolito ahí, so. Nada, si vienen para acá también, traigan sombrilla porque en verdad que no hay muchos sitios para tener sombra. Hay como que un par de mangles que te puedes esconder, pero usually everybody ya está ahí. Pero brega, está súper chévere. Bueno, Corillo, hicimos un pit stop aquí en la hacienda recreativa de Mar Chiquita en Manatí. La razón por la cual estoy aquí es porque aquí venden arepas venezolanas y Enrico Arepa. Y estamos con Angélica, que es la dueña, la empresaria de este sitio. No he comido arepa aquí en Puerto Rico. Me encanta la arepa. Fun fact, tengo familia que es de Venezuela, o sea que esto me toca un cantito del alma. Ok, me da una arepa de la pelúa. El de Pionó, ¿no? Okay. El de Ibra de Zeta. Empezamos con la arepa de setas, que se ve actually riquísima. ¿Qué fue, mi amor? Diantre. Tiene un saborcito bien rico. Pensarías que como que, una arepa vegana no te llena. Pero la seta tiene un saborcito bien rico. I can taste el ajo, la cebollita. Usualmente tú sabes si la arepa, si la tienen como que mitad hecha y la dejan ahí y después te la calientan, la arepa se queda como que dura. Sí. Es como que como cartoncito. Pero esta, la arepa está suavecísima. Ya mismo me la estoy terminando. Estoy como que aguantándome el estómago para probar la otra y ya estoy terminándola porque está riquísima. Oh my god. Mira eso, esta fue la segunda que pedí. Con su respectiva guasacaca, wow. Una base. Guasacaca, ese era el nombre que estaba buscando. Yo le dije pique verde, qué estúpida. Es una salsa a base de aguacate, cilantro y otras especies que también se hace del día. Pero esta es, a las personas le encanta esta. Es riquísima, riquísima, mi gente. Aquí tenemos el pionono
arepas de pionono. No. Potato, potato. Ay, qué rico. Estaba aguantándome para esto, pero... Wow. Tenemos carne molida, amarillitos y queso. I would call it this una arepa puertorriqueña. Vamos allá. Sabía riquísima. ¿Qué? Oh, wow. Wow, nunca me imaginaría la combinación de una arepa y un pionono, pero es una combinación divina, mi gente. Si te gustan los piononos, pues te va a gustar esta arepa. Si no te gustan los piononos, que es básicamente amarillos, que son plátanos maduros, carne y queso. Si no te gusta eso, pues no te va a gustar esto. Pero lo que es esta combinación y con la guasacaca. Oh my god, hold on. Necesito una boca más grande. De ahora en adelante, cada sitio que comamos, le voy a dar un plátano rating, ¿ok? Ese es mi rating. Plátano. Te voy a dar el rating de comida. De 1 al 5, 5 plátanos porque está riquísimo. No solamente lo hacen en el momento, la comida está divina. El saborcito está súper rico. No está súper salado, no está súper grasoso. Es divina. El de seta me encantó. La de pionono está... Oh, riquísima. I mean, I need to find a new word para decir riquísima, pero es que está riquísima. Está riquísima, riquísima. Le voy a dar 5 plátanos al precio de la comida. Estos salieron entre 3 a 5 dólares. O sea que el precio no está malo. Pero te lo llenan. Que yo estoy llena ahora mismo. Te voy a dar una arepita, ¿ok? Yum, yum. Ok, tú quieres. Mira, no me ensucie el carro. Angélica me dio una limonada de mango. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Este tiene que ser el lugar favorito mío. Como que es. Pero qué rico todo lo que estoy probando. Esta limonada de mango. Súper suave. Ni el limón ni el mango le gana al otro sabor. ¡Wow, wow, wow! Y si vienen para acá, saluden a Angélica. Dile que tú eres del corillo Youngster. Que te recomendé esto porque está wow. Pues aquí está la hija de Angélica. Está hablando diciendo Angélica porque fue la que salió en el video. Vamos a probar ahora el de Peris. Oh my god. Ok, I'm in like a vibe right now porque la comida, la bebida está riquísima y está súper económica. O sea que lo mejor es como que pararte on the side of the road, en donde sea, y como que encontrar un sitio, como que a hidden gem. Y disfrutar que la comida esté riquísima. Me encanta, me encanta. Este berry lemonade está riquísimo. Primero que todo, Angélica es un ángel. Ella es un ser humano tan bello y precioso. Tuve una conversación con ella ahí de como 15 minutos hablando de cosas. Anyways, me regalaron estos tequeños. Que son como que unas frituritas rellenas de queso. Y una salsa tartar. La parte de afuera es similar a lo que es como la empanadilla. Y esta salsita, este aioli de ajo, yo no sé qué tiene, pero está riquísima. Y también aquí tienen full track. Y tienen una finca de caballos, que si se quieren montar en caballos también pueden hacer eso. Está súper cool, en verdad. It feels very family owned. Como que no es algo súper, súper turístico, como quien dice, pero... está bien chévere. Échate off si vienes para acá porque en verdad que los mosquitos están salvajes aquí. Ya me han picado. Mira eso. Oh my god. Esto. No. ¿Cómo? ¿Se fue? Mira, niña, toma. Toma, aquí está, toma. Toma. You're so cute. Me recuerda a Peanut. Bueno, no me esperaba el día de hoy montarme en un full track. Pero la familia aquí de la Hacienda Recreativa en Mar Chiquita me están dando un ride en su full track. Pero está súper nítido que tienen esto aquí en Manatí. O sea que es súper conveniente. Y esta va a ser mi primera vez en un full track. A mi ser. Ok. ¿Cómo yo hago esto? Espérate. Me gusta este color. Los corones. ¡Oh!
¡Wow! ¡Qué experiencia tan espectacular! En verdad, es so much fun el food truck. So, primero te da una vueltita como que sencillita, entonces tiene dos caminitos. Una que es más sencillita y entonces la segunda es más como que off-road. Pero la experiencia estuvo súper brutal. Me encanta. Son tres vueltas por $30. Y vale la pena, ¿verdad? Que es una experiencia súper fun. Te como que te liberas, te sientas súper libre, súper. Pero en verdad que me encantó. So, gracias Hacienda Recreativa de Manchiquita por la experiencia. Me encanta. Y ahora para la próxima parada. Turisteo turned dog rescue hoy. Pero no creo que vamos a llegar porque this is more important. Literalmente, I just pulled over on the side of the road porque vi un perrito y después me di cuenta que hay como 4 puppies. Si puedo rescatar hasta uno, yo estoy contenta. Hey, darling. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Bueno, corillo, mala mía, te iba a enseñar otra playa y bueno, una de mis playas favoritas, que es el Playa de la Esperanza, y también te iba a enseñar pues el caminito hacia la playa, que estaba súper súper nítido, pero I got distracted. Vi un perrito, vi el negrito chiquitito en la calle y I pulled over, y intentamos rescatar por lo menos uno de ellos. Le dimos mucha comida, le dimos agua, pero no se dejan coger. O sea que tengo que invertir y comprar las trampitas. Tengo que comprar los long hook leashes, no sé cómo se llaman, pero son como que cositas para atraparlos, porque la realidad es que no se dejan atrapar. Y eso es lo que me frustra tanto, como que solamente quiero llevármelos para casa, cuidarlos, llevarlos para el veterinario, bañarlos de una camita para que duerman bien rico, y se me hace tan difícil porque se huyen, ellos se huyen, no se dejan coger. Estuvimos aquí casi hora y media. Ya mismo va a bajar el sol completamente y se va a oscurecer, o sea que no podemos ni seguir intentando. Se me acabó la comida, se me acabaron los treats y pues nada. Nada, corillo, esto es una de mis mini misiones aquí en Puerto Rico, lo que yo quiero aportar a mi isla, y ayudar a los perros callejeros, a los perros en la calle, a los perros que están realengo. Si quieren aportar un granito a el rescue mío, chiquitito, baby rescue que empecé, pues pueden hacer donaciones a webasatos@gmail.com. Les puedo dejar el link en el description box, que lo pueden dar donaciones por PayPal. Y en verdad que cualquier ayudita ayuda. Con ese dinero yo le compro comida. Y también ahora voy a comprar las jaulitas. Ya compré los leashes. Y pues, hopefully podemos regresar y ayudar a estos perritos. Pero por ahora, por lo menos, viste, se huyeron. Están por allá abajo ahora. Se quieren dejar coger. No me quiero ir. No los quiero dejar, pero no tengo una opción. Bueno, yo no sé, no voy a poder dormir hoy por la noche. Mira, están ahí, Dios mío, y uno se está acostando ahí. Ay, Dios mío. Pues nada, no tengo más nada que compartir con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado este video, de lo que han visto. Mala mía que no completé el video completo del jangueo, del turisteo, del puebleteo con Janji, pero en verdad que hay otras prioridades, sí, pues. Bueno, surgieron otras prioridades, o sea que una de las playas favoritas mías aquí, que es La Esperanza,
No logramos ir hoy, pero he ido un par de veces ya, so te voy a compartir un footage de cuando habíamos ido. Es una de mis playas favoritas porque el agua es súper tranquila y es una playa súper secluida. Una de las playas favoritas mías que fui cuando acabé de llegar a Puerto Rico una vez y me enamoré de esa playa y pues quería compartir eso con ustedes. Es súper cool y pues por lo menos, ¿sabes? Es una experiencia bien nítida y por eso me gusta mucho.